Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cuáles son los pasos que vamos a hacer para resolver el problema de cuando un celular iPhone no tiene sonido. Muchas veces recibimos los mensajes pero no hace ningún tipo de sonido, a veces también recibimos una llamada, tampoco suena el celular, y en caso de que suene, pues muchas veces no se escucha perfectamente la música o cuando ponemos el celular en altavoz. Muchas veces tampoco funciona esta bocina que podemos ver, que es la que nos ponemos al oído, y no sale ningún tipo de audio, y si sale también sale muy bajito. Pues como ustedes bien saben, los iPhone tienen una gran ventaja, y la ventaja de los iPhone es que tienen este pequeño botón acá, que es simplemente para poner el celular en modo vibrador. Como ustedes pueden ver, si esta palanquita está hacia abajo, simplemente el celular va a vibrar, pero si la subimos hacia arriba, entonces va a sonar aquí en la campanita. Simplemente lo subimos todo el volumen y aquí vemos que está funcionando perfectamente. En caso de que su celular esté funcionando perfecto y en uno de los casos deje de funcionar el volumen de repente, pues simplemente lo que van a hacer es, van a reiniciar el celular, pero con esta palanquita hacia arriba. Subimos la palanquita hacia arriba y reiniciamos el celular de esta forma. Y ya verán que el sonido le va a volver. En caso de que no le vuelva, en caso de que su celular tenga un tiempo sin sonido, que las aplicaciones de mensaje no tengan sonido, pues muchas veces por error nosotros desactivamos el sonido de las aplicaciones, y para esto vamos a estar seguros que están encendidas. Nos vamos a ir a la opción de sonidos, que viene siendo acá. Aquí vemos todas las opciones, opciones de tono de llamada, tono de mensaje, de correo de voz, entre otros. Cada vez que entre un mensaje no emita ningún sonido, pues simplemente abrimos la opción de mensajes, y como pueden ver aquí está elegida la opción ninguna, o sea que no va a hacer ningún tipo de sonido cuando entre el mensaje. Aquí tenemos diferentes tonos, vamos a elegir el tono que nos guste y todo va a funcionar a la perfección. Así nos vamos hacia atrás y vamos chequeando cada una de estas opciones que esté encendida con un tono y que no diga ninguno, porque en caso de que diga ninguno, pues entonces quiere decir que el celular no va a sonar al momento de que entre una llamada, un mensaje, un correo de voz, entre otras opciones. Esto viene siendo parte del problema de cuando un celular no suena. En caso de que su celular entonces esté sonando muy bajo, esto se debe a que muchas veces, como ustedes saben, aquí se encuentra la bocina de altavoz. Dentro de acá se encuentra un pasador, que es lo que hace que no entre el polvo hacia la bocina. Entonces ese pasador se llena de polvo, ocasionando que el celular tampoco suene fuertemente. Aquí tengo estos celulares que los voy a poner de ejemplo. Aquí tengo un iPhone 6 Plus, esto es un iPhone 7 Plus. Este iPhone 7 Plus, como pueden ver, la bocina se encuentra acá. Entonces de este lado se encuentra un pequeño pasador que viene estando localizado acá. Aquí lo que hay que hacer es retirar la bocina, limpiar el pasador y el celular le va a funcionar a la perfección. Pero le voy a enseñar cómo hacerlo actualmente. En este caso vamos a usar un iPhone 8 Plus. Lo podemos ver. También la bocina se encuentra aquí abajo y aquí se encuentra un pequeño pasador, lo cual le voy a mostrar cómo limpiar este pasador para que el iPhone pueda funcionar a la perfección en el sonido. Simplemente utilizando un destornillador de tría, algo como esto, vamos a quitar estos pequeños tornillos que sujetan la bocina y luego vamos a retirar la bocina. En muchos de los casos, muchas personas que simplemente lo que hacen es que le limpian estos hoyos utilizando el mismo destornillador, haciéndole esto también funciona, pero en caso de que lo vayan a hacer, tienen que hacerlo no con mucha fuerza hacia abajo, porque pueden hacerle un hoyo al pasador y entonces el polvo puede que le pase a la bocina. Simplemente ustedes lo hacen suavemente y el celular le va a sonar mejor. Pero la forma garantizada es destapando el celular. Pues le voy a dejar un video en la descripción de cómo destapar un iPhone de la forma correcta. Bueno, pues procedimos a destapar entonces nuestro iPhone. Vamos a quitarle todos estos tornillos, podemos ver acá.
Perfecto. Una vez le retiren todos los tornillos, pues simplemente utilizando el mismo destornillador vamos a levantar la bocina hacia arriba. Y ustedes pueden ver, aquí vemos la bocina que acaba de salir a la perfección. Aquí vemos que la bocina también tiene unos pequeños pasadores que para que el polvo no le pase hacia adentro. Aquí vamos a usar un cepillo de dientes, lo vamos a limpiar suavemente. Recuerden, no es recomendable que le hagan fuerza porque si rompen este pasador, pues la bocina le va a sonar demasiado feo. Así que tienen que tener mucha precaución en esto. A ver, limpien la bocina. Aquí podemos ver que se encuentra este pequeño pasador que es lo que vamos a limpiar perfectamente para que el sonido del celular salga a la perfección y el celular se escuche fuerte. Aquí lo que yo utilizo siempre para limpiar esto acá es un cepillo de dientes. Pues utilizando un cepillo de dientes simplemente le vamos a limpiar de este lado para que así todo el polvo que tenga salga por completo y pueda salir el sonido a la perfección. Lo hacemos de este lado también. En caso de que tengan un celular del mismo modelo pueden retirar este pasador que vemos acá y colocarle un pasador nuevo, entonces el sonido va a salir mucho mejor todavía. En caso de que no, pues simplemente usen el cepillo y traten de limpiarlo a la perfección. Perfecto, una vez terminen, pues entonces simplemente le colocan la bocina para atrás, la conectan todo como estaba y el celular le va a salir un sonido a la perfección. Este, recuerden, también para el iPhone 7 es el mismo proceso, ya que tiene la bocina a la misma dirección. Simplemente retiran todos los tornillos, le limpian un pequeño pasador que vemos ver acá y también le va a funcionar a la perfección. Este es para todos los iPhone. Todos los iPhone es el mismo proceso. Y esto es todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal, compartir el video. Siempre estoy subiendo videos todas las semanas. Yendy Cayo le manda un saludo. Hasta la próxima.